falso dilema entre las prisiones locales y las prisiones federales, especialmente las federales de alta seguridad. Normalmente las prisiones locales son centros de suciedad, de mugre, de autogobierno, de tráfico de drogas, de malos servicios, etc. Pero las prisiones federales de alta seguridad no resuelven esos problemas, o los resuelven parcialmente, pero crean otros, que es el abuso en el régimen, un régimen que cercena, que acaba con la personalidad de los individuos, a un alto costo, por cierto. Y me pregunto, ¿qué no podemos tener prisiones que sean seguras, que sean dignas en el ámbito local y en el ámbito federal? ¿Qué tenemos que estar atrapados por esta falsa disyuntiva entre el autogobierno y el autoritarismo? ¿Qué no podemos tener condiciones de legalidad en las prisiones, que son la principal garantía para que la vida en reclusión fluya normalmente? No es a través de enormes inversiones, no es a través de la construcción de cárceles de hormigón como vamos a resolver el problema penitenciario del país. Lo vamos a resolver principalmente con la vigencia de la ley dentro de la prisión, con la transparencia de las prisiones, con el control de la sociedad sobre lo que ocurre en las prisiones, no con el secretismo, no con la opacidad y no con la falsa seguridad de los centros de alta seguridad.